A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mateo capítulo 24, versículo 36. El Señor Jesús dijo así: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Vamos a preparar nuestro corazón. Hermanos, hermanas y personas que no se consideran hermanos o aleluyas, pongamos atención a la palabra de Dios. Para los que no se consideran hermanos, no se consideran aleluyas, vamos a hablar más claramente, porque creo que no habría casi nadie más en nuestros medios en Latinoamérica. No podríamos hablar de otras religiones, sino directamente del catolicismo. Si hay alguien que no se considera aleluya, si se considera católico, gloria a Dios, qué bueno. Lo más importante es que en estos momentos está para escuchar la palabra de Dios. Y para aquellos que no se consideran cristianos o aleluyas, la Biblia enseña que Jesús, el Cristo, el que murió en la cruz, pero que también resucitó de entre los muertos, prometió a sus discípulos que Él regresaría una vez más. Y digo regresaría porque, según las Escrituras, después que resucitó, Él se fue a la gloria. Y antes de irse, les dijo: yo voy a regresar una vez más. Si alguien lo quiere descubrir, por allá en Juan capítulo 14, versículo 2, el Señor dijo: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. En la gloria de Dios hay lugar para todos. Y dijo: yo voy a ir a prepararles lugar. Y para preparar lugar, el Señor tenía que morir en la cruz y tenía que resucitar. Por eso murió y resucitó. Pero también Él tenía que entrar a la gloria para dar testimonio que había muerto en la tierra en favor de la humanidad y que había resucitado de entre los muertos, y así ya sellar aquella obra de nuestro Señor en favor nuestro. Así es que Él dijo: yo volveré, dijo en Juan 14:3, y si me fuere y les preparare el lugar, regresaré otra vez. Así como vine en carne y nací de María y morí y resucité, esa es una venida, regresaré otra vez. Regresaré una vez más y los tomaré conmigo y me los voy a llevar. Eso les dijo a sus discípulos. Yo no sé si hay discípulos aquí todavía en estos días. El Señor les dijo a sus discípulos: yo voy a prepararles lugar, los voy a conectar con la gloria, los dejo en la tierra para que den testimonio de mí, para que otros más me conozcan, y luego voy a regresar y me los voy a llevar conmigo para que ustedes estén donde yo estoy, para que en la gloria de Dios no solamente esté yo, sino que estén todos ustedes también. A propósito, ¿cuántos van a estar con Cristo? ¿Cuántos esperan a Cristo que venga y se los lleve? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Solo les doy una escritura más para los que no sabían esto. Por allá en Primera de Tesalonicenses, o la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, ahí dice: porque el Señor mismo, o el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y resucitarán los muertos. Y dice, y los que estemos aquí viviendo y sirviéndole a Él, seremos arrebatados de esta tierra, seremos sacados de esta tierra para estar con el Señor para siempre. Bendito, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si alguien ha leído eso, si alguien cree eso, dele un gloria a Dios al Señor y dele un aplauso al Rey, si es que lo está haciendo para Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ya nos dimos una idea acerca de el tema. ¿De qué se trata? Se trata de que el Señor Jesús va a regresar una vez más. ¿Me entiende, hermano? Se trata de que el Señor Jesús va a regresar una vez más. De eso se trata el tema en esta hora. ¿Y sabe también de qué más se trata? De que lamentablemente una gran mayoría de los cristianos no estamos preparados para que el Señor venga por nosotros. Que muchas veces perdemos el tiempo. Que muchas veces atendemos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y que aunque a veces nosotros querramos impresionar a alguien o querramos convencer a alguien, delante de Dios, Dios nos mira de otra manera. Pero esta es una bendición de Dios. El hecho que estemos aquí, usted y yo, en esta hora, es una bendición de Dios, porque Dios ha tomado este tiempo, esta oportunidad, para recordarnos que no debemos olvidarnos que Él va a regresar. Y no solamente que Él va a regresar, va a regresar en el momento que tú y yo no lo esperamos. Hay muchos predicadores por ahí que dicen que el Señor va a venir como un ladrón, y que así como un ladrón va a venir y se va a meter. No, hermanos, eso no dice la Biblia. Cuando dice que el Señor vendrá como el ladrón viene en la noche, está hablando de que viene cuando nadie lo espera. No que viene como ladrón y que es un ladrón que viene a robar. No, Señor, el Señor no es un ladrón. El Señor pagó bastante caro el alma del hombre y de la mujer. Al Señor le costó redimir a la humanidad su preciosa sangre. Así es que Él ya pagó. Él viene a recoger lo que le corresponde. Él viene a llevarse lo que es de Él. Y yo soy de Él. Y yo me voy a ir con Cristo. Yo lo estoy esperando y me voy con Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos más se van con Él? Gloria a Dios. Nunca se me va a olvidar lo que aprendí cuando empecé en los caminos del Señor. Cosas que me marcaron. En la primera iglesia donde me congregué, cantaban un corito. En esos cantos que cantan acá atrás los hermanos, cantaban un corito, así bien cortito. Pero decía, ya no me acuerdo la tonada, sí me acuerdo las palabras. ¿A poco algunos hermanos se acuerdan? Decía, yo sé que Cristo viene por mí. Yo sé que Cristo viene por mí. Así, asegurando, declarando. Y decía, lo que yo no sé es si Cristo viene por ti. Lo que yo no sé es si Cristo viene por ti. Y alguien puede decir, uy, qué hermano, qué hermana tan tremendo, ¿no? ¿Por qué solo Él? Es que es la verdad. Cada uno de nosotros tiene que estar seguro si Cristo viene por nosotros. El que compuso ese canto estaba perfecto. Yo sé que Cristo viene por mí. Yo puedo estar seguro que viene Cristo por mí, pero de ti no sé nada. Gloria a Dios. Eso mismo puedes decir tú. Hermano Rodríguez, yo sé que me voy con Cristo. Yo de usted no lo sé. Yo tengo que saberlo. Y me voy con Cristo. Me voy con Él. Dice el corito, yo no me quedo, me voy con Él. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor y sígase gozando.
Oiga, cuánto aprende uno de la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso! A mí me encanta leer la palabra de Dios. ¿Qué dice lo que acabamos de leer? ¿Se recuerda? Ya tan pronto se le olvidó. Pero no se preocupe, aquí estoy como los maestros, repitiéndole, 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 hasta que salgan graduados todos. ¿Qué dice? Pero el día y la hora nadie lo sabe. ¡Qué tremendo! Ni aun los ángeles del cielo. ¿Qué quiere decir? El día que Cristo viene, yo no lo sé, ni lo sabré. Tú no lo sabes, ni lo sabrás. La hora que Cristo viene, menos. Ni siquiera los ángeles de Dios lo saben. El día y la hora nadie lo sabe. Pero yo te digo, hay una cosa que muchos no han tomado en cuenta: que el día y la hora no se puede saber, pero la temporada sí. No se puede saber qué día, no se puede saber qué hora, pero sí se puede saber si es en invierno o en verano o en otoño. ¿Pero por qué, hermano? La palabra del Señor dice: mirad a la higuera. Cuando la higuera comienza a echar retoños, entonces date cuenta que el verano está cerca. Hay señales, hermano, hermana, las cuales nos revelan que la venida del Señor está muy cercana. Y te sorprenderías si conocieras todas las señales que hay. Y yo te voy a decir de algunas. La Biblia dice que para los últimos días, cuando ya Cristo esté por regresar, andarán las gentes moviéndose de un lugar para otro con una rapidez tremenda. Cuando tengas tiempo, mira un avión y date cuenta que uno se mueve de un lado a otro en un rato. Es exageradamente lo que uno aventaja de aquí a Guatemala. ¿Cuántas horas se hacen? ¿Cuatro? ¿Cinco? En 5 horas está uno ahí. Y si se va en automóvil, yo creo que se harán que como más de 2 días. Sí, varios días se hacen. De manera que ese mover rápido de un lado a otro, dice la palabra de Dios, un día de esto les voy a predicar sobre eso. Esa es una señal de que se moverá la gente de un lado a otro. La Biblia dice que en los últimos días se edificarán muchas casas, muchos edificios. Y yo por donde quiera que voy, veo edificios nuevos y lugares nuevos, y digo: ¡ay Dios, ay Dios! Parece que me van gritando: ¡ya viene el Señor, ya viene el Señor! La Biblia enseña que en los últimos días habrá señales en el sol. Y hay muchos hermanos que no se dan cuenta. Fíjese nada más, uno tiene que estar pendiente de muchas cosas. La Biblia dice que en los últimos días, ya para la venida de Cristo, habrá señales en el sol. Y en estos días el sol hace erupciones, como explosiones internas, y ya hay hoyos donde salen esas explosiones, y donde quede una explosión de esas en dirección de la tierra, aunque la tierra Dios le puso una cubierta muy fuerte, pero ya no es suficiente con la fuerza que salen esas llamas del sol. De manera que ahora se le está penetrando esa energía a la tierra, y eso, hermanos, está causando, ya ha causado estragos. En una ocasión, acá en, ¿cómo se llama este país que sigue de nosotros? Canadá, dejó
a miles de personas a oscuras porque les quemó los lugares de la electricidad, los aparatos esos. Hermanos, esas explosiones son a cada momento. En donde venga una directa a la Tierra, puede quemar los satélites, y ahorita estamos dependiendo de las computadoras por donde quiera. Los aviones por computadora, todo por computadora. Se queman los satélites y usted no se imagina la tremenda catástrofe que habría en esta Tierra. Pero nosotros no lo sabemos. Y como dicen por ahí, corazón que qué, que corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. No vemos aquello, no lo conocemos, estamos muy tranquilos. Pero es una señal, señales en el sol. Dice, en los últimos días andarán comiendo y bebiendo, solamente entretenidos. Hay mucho que comer, hay mucho que beber, hay muchos lugares que visitar, vamos a divertirnos. Olvidándose de que Cristo prometió regresar. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque ya los veo medios asustados. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice en Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33. Oiga bien, el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí podemos saber, y sí deberíamos saber, sí deberíamos estar informados. Solo que porque no sabemos el día ni la hora, nos olvidamos de eso. A mí me ayudaría tremendamente saber más o menos en qué época viene el Señor. Y aquí están las señales para advertirnos. Mire lo que dice aquí, Mateo capítulo 24, versículo 32. ¿Qué dice ahí, hermanos? Oiga esto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, ¿qué dice? Sabéis que el verano está cerca. Y vea lo que dice el verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24 habla acerca de la venida del Señor. Y Mateo 24 habla que el día y la hora que el Señor ha de venir, nadie la sabe. Por eso, hermanos, no se asusten cuando ustedes oigan por la radio, vean en la televisión, donde cierto predicador famoso está diciendo tal día a tal hora viene el Señor. Ya dígale que es mentiroso. Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá. El día y la hora, nadie lo sabe. Yo he visto a muchos predicadores, uno de ellos que estuvo trabajando conmigo y se separó porque sentía que era un gran personaje y por ahí se anunciaba y me hizo la guerra. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Anuncia que el Señor viene tal día y si no, tu gente se va a perder. Y le digo, el Señor no viene ese día que tú dices. Y lo anunció y dijo, el Señor viene tal día. Y ya le dije a Rafael Rodríguez y dice que no viene. Y le dije públicamente en la radio, les voy a probar que no viene. Y cada día les decía, ¿verdad que no ha venido? No, ¿verdad que no ha venido? El último día les dije, este es el último día y no va a venir hoy. Y les digo, lo único por lo cual me atrevo a decir que no va a venir hoy, porque está escrito, está dicho, está declarado por el mismo Señor, que el día y la hora ni los ángeles lo saben. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? El día y la hora no la sabemos, pero el mismo Señor nos está invitando a descubrir el tiempo cuando el Señor va a venir.
¿Cómo va a estar la situación en el mundo cuando Él va a venir? Hay muchas señales. Le puedo predicar durante 30 días con una señal cada día sin repetirle. Hay muchas señales. Lo más importante, hermano, hermana, es que recordemos que el Señor va a regresar y viene por mí. Y viene por mí. Yo por usted no sé. Cada quien es libre. Usted es libre de dudarlo. Usted es libre de no decir amén. Yo soy libre de decir: el Señor va a venir por mí. Lo estoy esperando. Y por usted. Y por usted. Y por usted. Y por usted. ¿Se da cuenta? Cuando yo era un niño, uy, ya llovió. Cuando era un niñito, mi madre, la hermana de mi madre con la cual me crié, yo le decía madre, era una mujer soltera, era la que tenía la responsabilidad de sostener a mi abuelita y a mi hermana viuda, y ella trabajaba en lo que podía para poder sacar adelante la casa. Y en un tiempo se puso a hacer cenaduría en la noche, de esos tacos dorados y sopes y pozole y todo eso, qué rico, ¿verdad? Y hermanos, hermanas, había que echarle carbón al brasero, era un brasero le llamábamos, había que ponerle carbón, y el carbón necesita que cada cierto tiempo se le esté dando una avivadita al fuego. Y ahí estaba el hermano Rodríguez, cuando niño, el niño más bello de mi pueblo y de todo Guadalajara y casi de todo México. Gloria a Dios. Ahí estaba yo con el soplador, un soplador de esos que hacen del material que hacen los petates. Una cosita así que tiene una agarraderita y se le da. Y ahí estaba yo bañado en sudor, soplándole al carbón para que se avivaran las llamas. Y empezaba a echar chispas y chispas y chispas. Y al rato ya salía la llama. Usted no se preocupe por no responder, que aquí me tiene el Señor para hacerle que salgan las chispas. Acá me tiene el Señor para soplarle, para hacerle que empiece a echar chispas, y al rato ya sea una llama, ya esté encendido. El pueblo del Señor se ha de encender. El Dios de la gloria tiene algo para usted y algo para mí en esta tierra, y no nos vamos a ir antes que el Señor se glorifique de una manera grande en medio de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Grábate esto. Hablando de que nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Pero mira cómo el Señor acá, como decimos en mi tierra, bajita la mano, te deja una pista. Bajita la mano nos deja una pista, porque se está tratando de la venida del Señor. Y ya vimos al principio que el día y la hora nadie la sabe. Pero aquí mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 24:32, un poquito antes de la escritura con que comenzamos. De la higuera aprended la parábola. Oiga bien, dice: te voy a contar una historia. Vamos a verlo de esa manera. Te voy a contar algo que tú conoces. Te voy a hablar de algo que sucedió. Y dice: hay una higuera, la cual hay un momento cuando se le caen todas las hojas y parece que se murió. Es el tiempo del otoño, del invierno, es esa temporada, y parece que no tiene vida. Pero dice, de pronto va entrando a otra temporada. Piensa en la temporada. Posiblemente no puedas pensar en el día, en la hora, porque vas a perder el tiempo. Pero sí puedes pensar en la temporada. Sí puedes pensar en la época. Sí puedes pensar en
lo que llamamos como la estación, las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y dice el Señor: te voy a mostrar que hay un tiempo que puedes detectar cuando yo voy a venir. Fíjate en la higuera y de ahí descubre más o menos en qué tiempo vengo yo. Fíjate en la higuera cuando veas que empiezan a salirle como bolitas en las ramas. Te van a llamar la atención y vas a decir: ¿y esas bolitas de qué? Y te acercas y ves unas bolitas verdes. Y las dejas un día o dos y ya vas viendo como que van tomando otra forma. Y a los tres o cuatro días ya ves la forma de una hoja. Quiere decir que el verano está llegando. Y hermano, hermana, en algunas partes, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la higuera, hace alusión a Israel. Aquí no tiene que ver nada Israel en esta escritura. Nada que ver. Esta escritura, el Señor nos la deja para que nosotros descubramos en qué tiempo, no en qué hora ni en qué día, en qué tiempo el Señor va a venir. Y dice: cuando veas ciertas señales, date cuenta que el verano está cerca. Cuando veas esas señales, date cuenta que yo estoy próximo a venir. No te digo el día, no te digo la hora, pero si eres inteligente, vas a estar pendiente de las señales. ¿Me estás entendiendo, hermano? Oye bien, el Señor Jesús, el mismo Señor, dijo: como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot se había perdido todo fundamento moral, se había perdido todo el respeto a Dios, a tal grado que dicen que vinieron dos ángeles en forma de hombre para destruir Sodoma y Gomorra, y vinieron en forma de hombre a visitar a Lot para que Lot entendiera, para que se diera cuenta. Y llegaron a la casa de Lot y le dijeron: más vale que tomes lo que tengas, saca lo que puedas, aún familia, los que quieras, sácalos, porque Dios va a destruir estas ciudades. Fíjese bien. Y dése cuenta cómo estaban las cosas. Como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Cuando llegaron aquellos dos ángeles en forma de hombres, fíjese bien, y entraron a la casa de Lot, en un ratito más, todos los varones de aquella ciudad, así dice la Biblia, todos los varones de aquella ciudad, desde los más adolescentes hasta los más ancianos, ya estaban rodeando la casa de Lot y traían en mente una cosa: querían violar sexualmente a aquellos dos hombres que vieron entrar. Ponga atención y dése una idea hasta dónde estaba la maldad. Que no había más hombres ahí. Claro, ahí estaban todos los hombres, pero sabe Dios cómo habían vivido ya entre ellos. A tal grado que vieron a dos personas nuevas, a dos hombres nuevos, y les llamó la atención. Y fueron con el único propósito de tener relaciones sexuales con ellos. Y llegaron y le dijeron: queremos que nos entregues a los hombres que entraron aquí, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y dijo Lot: no puede ser. Yo, como conocedor de Dios, yo estoy obligado a darles hospedaje a los que van de paso.
esto lo tengo de parte de Dios. Ellos son mis huéspedes y yo tengo la obligación de velar por ellos. Y dijeron: tú nos los vas a entregar. Y yo no sé cómo pensó Lot, pero dijo: miren, tengo dos hijas que no han tenido un varón, se las voy a entregar, hagan con ellas lo que quieran. Yo no sé qué pensó Lot, pero lo más tremendo es que, esto sí lo puedo ver, es que aquellos hombres despreciaron a las dos doncellas. Es que aquellos hombres despreciaron a las dos vírgenes que tenía Lot. Y dijeron: ¿sabes qué? Queremos a esos hombres, a tus hijas no. Qué tremendo. Imagínese cómo estaba la situación. No le digo más. Hay un día del año donde se hacen desfiles celebrando la libertad. La libertad para hacer lo que uno quiera con su vida sexual. Y Dios no dijo eso. Dios creó al hombre y a la mujer. Y a un hombre y a una mujer les dijo: ustedes los pongo aquí, cada uno es diferente. Y quiero que llenen este mundo de familia. De parte mía es una bendición. Lo demás no lo estableció Dios. Y en estos días usted puede ver, en ese día, en las ciudades más grandes de todo el mundo, hasta de Israel, que las calles o ciertas calles se llenan de personas. Y si usted mira cómo se hacen las cosas, cómo se exhiben, usted se da cuenta por dónde andamos, y que es una señal bien clara de que Cristo Jesús está a la puerta. A mí me pueden decir: ¿usted cree que Dios no nos ama a nosotros? Yo creo que sí. Todavía hasta este momento Dios ama a toda la humanidad y les va a estar amando hasta el último momento, antes que el hombre sea destruido por causa de su pecado. Dios los ama. Pero que a mí no me vengan a decir que Dios está de acuerdo con eso, porque Dios no está de acuerdo. Y si nosotros vemos ese libertinaje, ahí nos estamos dando cuenta de qué tan lejos estamos de la venida del Señor. Acuérdese, dijo el Señor: ¿quieres saber qué tan cerca estoy de venir por ustedes? Quédate mirando a una higuera o a cualquier árbol. Ya lo dice Lucas también. Quédate mirando a una higuera. Cuando veas que la higuera le están brotando hojitas, tú ya sabes que el verano está cerca. Cuando tú veas, hijo, hija, cuando tú veas que hay ciertas cosas que están brotando de lo que yo te digo que va a venir, más vale que entre más ves aquello que está abundando, más cerca estoy. Hoy estamos más cerca de lo que tú te imaginas. Oye bien lo que te voy a decir, hermano, y oigan bien los que me van a estar escuchando a través de la radio y a través de la televisión. Hace apenas 20 o 25 años atrás, yo estaba predicando profecías que se cumplirían en el futuro. 20, 25 años atrás. Hoy estoy predicando lo mismo como profecías cumplidas. Nunca pensé que tan rápido nos íbamos a encontrar viviendo aquello. El mundo, hermano, se ha acelerado tremendamente. Y es que ya cuando... Te voy a dar una idea, un ejemplo. Yo doy muchos ejemplos. Ve por un campo grande. Mira muchas vacas paciendo, comiendo ahí, grande cantidad de animalitos. Empieza a hacerles ruido con algo
y se empiezan a inquietar y comienzan a correr unas, poco a poco. Ahí van, apenas a un trote, no van corriendo con toda su fuerza. Y ahí empiezan, y ahí empiezan, y ahí empiezan. Y a medida que se van uniendo más, se van alocando más. Y hay un momento cuando ya se le conoce como una estampida, que destruyen todo lo que está a su paso y que pueden matarse y no les importa, ya no tienen oportunidad, más que van en esa carrera donde ya nadie los para. Este mundo ya se echó a correr. Este mundo ya se echó a correr plenamente. Hermano Rodríguez, ¿cómo cree? ¿Cómo creo? Te hablo de México. En este momento, no cualquiera va a México de vacaciones, porque la situación está crítica. No voy a detallar porque terminaría el mensaje con esto, pero ya no cualquiera va de vacaciones a México, porque hay una cosa terrible allá. Secuestros por donde quiera, asesinatos por donde quiera. Es una situación terrible, ya nadie puede detenerla. Usted va a ver al presidente todas las mañanas ahí, que le llegan personas: señor presidente, ¿y por qué no para aquí? Señor presidente, ¿por qué no para acá? Y señor presidente, ¿por qué no mete la mano aquí? No puede. Pero entonces para qué es presidente? Ningún presidente de ningún país puede detener esto. Nadie puede, solo Dios. ¿Me entiendes, hermano? Nadie puede, solo Dios. Ya el mundo se echó a correr. Estados Unidos, cuando yo vine aquí, cuando yo tenía 23 años, hace ya muchos años, era otro Estados Unidos. Hace unos 15 años atrás era otro Estados Unidos. Ya ahorita es otro Estados Unidos. Fíjate nada más. Nos quejamos de que hay ladrones, de que hay gente que nos maltrata, que golpea a los ancianos. Nos quejamos de todo eso. Y vienen los policías a poner orden. Y ahora tienen que andarlos tocando con algodones, porque si poquito lo lastiman, ya se los llevan presos a ellos también. Estamos todos descontrolados, hermanos. El gobierno ya no sabe ni qué. Y en estos días escuchaba yo por ahí en las noticias, en estos días, que dicen 45 tiroteos en 30 días. ¡Qué tremendo! Tiroteos en diferentes partes de Estados Unidos. Otro tiempo decían que éramos nosotros, los latinos, los escandalosos y los que veníamos todos desordenados de allá. Pero ya ahorita, hermanos, lo mismo da un americano, un chino, cualquiera. Porque ya esto es mundial, esto ya es un espíritu que se mueve en este mundo terriblemente. 45 tiroteos aquí en Estados Unidos en solo 30 días. Está tremenda la cosa. Y apenas estamos comenzando. Ya Estados Unidos no es el país seguro que conocí yo. Ya los policías ya no pueden, el gobierno ya no puede. Voy a meterme un poquito en el asunto de la política acá. Que el gobierno, viendo la necesidad, gloria a Dios por el gobierno que tenemos, que viendo la necesidad de la pandemia, dice: ahí les voy a mandar un dinerito a cada uno, ahí les va un chequecito. Gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Pero apenas nos cae el chequecito, ya estamos gritando como el pajarito en el nido, que le dan la lombricita a la mamá y apenas se la da y se la pasa, ya está otra vez abriendo el piquito. Ya nos comimos el primer chequecito, ya estamos gritando otra vez: otro, otro. Creo que ya nos dan como 3 lombricitas. Sí, y por ahí el presidente, la mamá pajarita,
está buscando darnos otra lombricita. Ya no va a haber lombricitas que nos llenen, hermanos. Al rato Estados Unidos no va a tener más. Escúcheme, somos como, mala la comparación, pero allá en Michoacán, allá en la montaña, hace tiempo vi a una perrita esperando perritos. Y yo dije, pues va a tener unos 4 o 5 preciosos. No, hombre, parecía enjambre. Y salía uno y otro y otro y otro. 11. ¡Ay, Dios! 11. ¡Qué bonitos! Y así siguieron, bonitos, bonitos. Pero usted veía a la perrita. Estaba que se trozaba la pobre. ¡Fea! ¿Por qué? Porque se la acabaron los hijos. Miren, hermanos, yo me gozo porque mis hermanos hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, de donde quiera que vengan, me gozo que vengan. Que vengan. Que comamos juntos lo último que nos va a quedar. Gracias a Dios, que Dios me trajo un día a este país. Y aunque venía a buscar a 3 hombres para matarlos, aquí me quedé y me dieron de comer y me atendieron bien. Y Dios sabe que a mí me encanta que venga gente de nuestros países, porque yo sé cómo se vive allá. Y yo sé las amenazas y los secuestros y tanta presión con los jóvenes en las escuelas, yo lo sé. Y yo le doy gracias a Dios que puedan venir mis hermanos y que pasen. Y que, como le digo, nos comamos lo último que nos queda. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque tendrá tanto dinero Estados Unidos, pero con tantos hijos, no nos va a aguantar. Acuérdese, eso de que dicen, 2 hijos comen mejor que 6. Esas gentes que dicen, no, solo quiero tener 2 hijos. Pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué no 6 o 7? No, a 2 hijos los puedo atender mejor. Les puedo dedicar más tiempo. Les puedo comprar mejores cosas. Les puedo dar estudio. Pero a 6 hijos no. No se me sientan mal los que tienen tanto muchacho. No es el mensaje para ustedes. Pero es que Estados Unidos no nos va a aguantar. Estados Unidos tiene muchos problemas con otros países. Invierte mucho en armas y en tanta cosa. Da dinero por aquí, dinero para allá y para allá, a cada país por alguna razón, pero los da. Este país no va a aguantar mucho. Todo se va acabando, hermanos. La paz se está acabando. La salud se está acabando. Cuando no es una cosa, es otra. Cada día sale una nueva enfermedad. Cada día estamos con una situación y ya traemos otra. Estamos aquí, estamos en el mundo, lo vamos a vivir. Puede ser que si nos metemos con el Señor, nos libremos de muchas de esas cosas. Pero vamos a ver muchas cosas. Y hermano, hermana, tú y yo tenemos una gran ventaja. Yo no sé cómo te sientes en este momento aquí, pero yo me siento muy contento en estos momentos aquí, aquí en este lugar, en este día. Yo no sé cómo te sientes tú. Yo en este momento, allá dentro de mí, me siento mejor que en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque estoy metido en las cosas de Dios. Como si esto fuera una droga, que si la estamos tomando nos sentimos mejor y nos ayuda a olvidar muchas cosas de lo que está sucediendo afuera. Permítanme pasar, hermanitos. Como si de pronto lo que estamos viviendo aquí nos calmara la ansiedad, como que es un refugio para nosotros.
donde nosotros podemos desahogarnos, abrir el corazón, y donde sentimos que podemos llorar y que nadie nos va a mirar mal y que no nos vamos a sentir avergonzados. Nos sentimos bien aquí porque sentimos que aquí estamos como en un refugio, en un lugar donde estamos seguros, donde no quisiéramos salir. Y yo te aseguro que hay muchos hermanos y hermanas en estos momentos, ¿verdad, hija?, que nos duele que aunque nosotros estamos en este refugio, en este ambiente espiritual, muchos de los que amamos no están acá. Y déjame decirte, cuando nosotros realmente amamos a Dios, no solamente nos duele nuestra familia, también nos duelen los vecinos que saludamos cada día. También nos duelen los compañeros de trabajo, ¿verdad, hija?, con los que tratamos y que nos han ayudado, que hemos convivido con ellos. También nos duele el resto de nuestros familiares, los amigos. Y al final, cuando ya te metes más con el Señor, ah, cómo te duele el resto de la gente. Dice el Señor que a Él le dolían hasta sus enemigos. Y dijo: ustedes van a sentir dolor hasta por los que les odian. Hermano, hermana, ¿no sientes tú como que cuando nos metemos en este ambiente de Dios, cuando escuchamos la palabra, cuando le cantamos juntos, cuando nos encontramos tú y yo aquí, como que quisiéramos que se cerrara la puerta y ya no saliéramos de aquí? ¿No lo sientes así? Yo siento que cada hermano, cada hermana viene por allá de su desierto, viene de sus luchas, viene de sus problemas, viene de sus situaciones difíciles, y viene acá a refugiarse, viene a recibir fortaleza, viene a animarse acá, a dejar todo ahí. Por eso yo les digo una vez más, y se los digo con lágrimas, hermanos, de esta iglesia. Yo no sé cómo vivan en otra iglesia, ni qué piense el líder de aquella iglesia. A mí me importa esta. Jamás vivamos con problemas con otro hermano. Tenemos que buscar entender al otro hermano. Cada quien trae sus cargas, cada quien trae sus problemas, cada quien somos diferentes, pero cada uno de los que llegamos acá, a este grupo, a este ambiente, a esta familia, como que hoy que estamos aquí reunidos y cada día que nos reunimos, como que venimos y no venimos a ver al pastor, como que hoy nos reunimos en lo que conocemos como la casa de Dios. Como que hoy nos acercamos a la casa de papá. Como que salimos de por allá, de nuestros desiertos, de nuestras luchas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles, y nos venimos a la casa de nuestro Padre, al ambiente de la familia, que estamos en un mismo espíritu. Porque cada uno de ustedes allá en su trabajo está en medio de gente a veces con mucha envidia, con mucha gente, con otras cosas fuera de orden, y que hay veces que muchos y muchas de ustedes están aguantando ahí. Y cuando usted viene acá, usted necesita sentirse libre. Por eso les digo, hermanos, nunca dejen que el diablo les engañe y que de pronto sientan algo en contra de su hermano o de su hermana. Yo les digo, hermanos, yo conozco a muchos hermanos y a muchas hermanas
a través de los años. Y yo siempre le digo al Señor, en esos momentos, cuando estoy allá metido con el Señor en las noches, le digo, Señor, nunca me dejes ver a una hermanita de una manera que sea diferente a lo que tú has establecido. Concédeme ver a una hermanita como lo que es, mi hermana, como a alguien que le voy a ayudar a que crezca espiritualmente, a que salga adelante, a que pueda llegar al final de la jornada y que nunca vaya a traicionar la confianza de mi hermano. Yo me recuerdo de un hermano allá en Guatemala que el pastor le enamoró a la esposa, y no se la enamoró, más bien la violó. Y cuando el hermano habló conmigo, lloraba como un niño y decía, hermano, lo que me duele es que este hombre me habló de Dios, me sacó de donde estaba y mire lo que me hizo. Y me decía, y lo peor de todo, hermano Rodríguez, es que ahora tengo que amarlo, cuando si estuviera en el otro lado ya lo hubiera matado. Pero hoy tengo que amarlo, hermano Rodríguez. Me decía, ayúdeme, hermano Rodríguez, ayúdeme. ¡Qué tremendo! Pero ya no sé ni por dónde me fui con el mensaje. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie, mi hermana. Yo no sé si Dios te ha hablado en algo o de alguna manera. Yo he sentido la presencia de Dios en este día. Yo he sentido que Dios me ha hablado y me siento muy bien. Siento como muy forzado mi pecho. Siento como una presión en mi pecho. Siento que mis lágrimas salen solitas. Pero me siento bien. Me siento que me hacía falta esto. Siento que el Señor me habla de una manera que a cada día que pasa tengo experiencias nuevas, y esas experiencias me dejan cambios allá adentro. Ya solamente puedo darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en este día en mi vida, y que espero que haya hecho también algo en aquellos que están escuchando en estos momentos.